Laprensa.mx presenta. Nosotros pidiendo, o sea, ya está autorizado para vendernos, pero nosotros estamos pidiendo una extensión para poder pagar lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo 2,000 pesos metro cuadrado. Entonces nos están dando muy poquito tiempo para pagarlo. O sea, ahorita con la situación económica pues no podemos. Habemos muchas personas que no tenemos ventas por mayoreo. Hay muchas personas que tienen buenas ventas, pero otras que no. Ahora hay muchas personas que son de la tercera edad que muy poco trabajan. Entonces, ¿con qué van a pagar? Ahora nos están diciendo que si no lo pagamos, nos van a rentar el puesto. Nosotros estamos pidiendo la extensión y la venta total del terreno, que es áreas verdes y pasillos, porque nada más nos están diciendo que nos van a vender los locales. Entonces, nosotros estamos pidiendo áreas verdes y pasillos. ¿Cuántos tianguistas están en esta situación? 700 personas. Sí, 700 personas. El puesto de 12 metros. De 12 metros cuadrados. Es alrededor de 24 mil pesos, ¿no? 24 mil pesos, exactamente. ¿Cuánto tiempo les están dando para pagar? Nos están dando hasta el mes de noviembre y ya nos están pidiendo 12 mil pesos de enganche. De enganche. Y es para todos esta situación. Es para toda la situación. Entonces nosotros estamos pidiendo una extensión, que nos den tiempo para pagarlo. No nos estamos haciendo de no pagar, sino que nos den tiempo, porque no es tiempo suficiente para pagar. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Rosa María Rodríguez Manríquez. Compañera, ella es una compañera tianguista que es iniciadora desde la feria. Entonces mire la situación de ella. Ella ya no se puede mover, ella está ya no tiene sus facultades completas porque está cieguita. Entonces, ¿cómo va a pagar ella? Eso es lo que estamos viendo también, que las personas de la tercera edad, que es una iniciadora desde la feria, entonces, ¿cómo es que la está poniendo? ¿En qué situación la están poniendo? Oiga, ¿qué les han dicho? Pues que tenemos que hacer eso, porque si no pagamos, nos van a quitar el local y nos lo van a rentar.